Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal El Patio de la Cerveza. En el video de hoy le vamos a estar hablando de esta cerveza americana, Blue Moon. Blue Moon, según cuenta la historia, es una cerveza inspirada en el béisbol y fundada por los años 1995 por el señor Keith Bills. Y a este señor, en la década de los 80, fabricaba cervezas artesanales y la cervecería Kurz necesitaba empleados en esa época y él aplica y lo acepta. Lo mandan a Bruselas, Bélgica, a pasar un curso desde la fabricación de la cerveza, terminando haciendo un doctorado en Bélgica, en la elaboración y el proceso de la cerveza. Al regresar a los Estados Unidos, inspirado en la fabricación de la cerveza bélgica, fabrica este tipo de cerveza, incluyéndole la cáscara de naranja, dándole un sabor particular. Y en su inicio sale con el nombre Belsize, hasta que alguien dijo que una cerveza tan buena solo salía en la luna azul. En la luna azul. Así surge el nombre de Blue Moon. Ahora vamos con el diseño de la botella. Botella de color ámbar, 12 onzas de cerveza. La chapa arriba, color azul oscuro, azul más claro, dice Blue Moon, establecida en 1995 en Colorado. En el collarín de la botella, en el cuello, la luna más pequeña, dice establecida en 1995, Blue Moon, Colorado. Y a los lados, dice que esto es una cerveza de trigo estilo belga. En la etiqueta principal, la luna más grande, azul, dice Blue Moon, cerveza estilo belga. Y aquí a los lados, dice que esto es una cerveza hecha con cáscara de naranja valenciana. La luna azul, Blue Moon, en inglés, significa que es como un evento que se sucede muy pocas veces. Y cuando crearon esta cerveza, lo que la probaron, eso fue lo que dijeron. Esto es una cerveza que sale con la luna azul, como que... Es un evento que pocas veces sale. Grabado en la botella, aquí al final del cuello, dice que esto es Blue Moon, es una cervecería de Colorado. Ahora vamos con la cata y la degustación de esta cerveza. Por cierto, que esta cerveza se sirve en los bares con una rodaja de naranja de guarnición en el vaso. La cerveza tiene muy buen grosor de espuma, muy buena espuma, blanca. Tiene color dorado pálido, dorado turbio, porque esta cerveza no está filtrada, es una cerveza sin filtrar. Vamos a oler sus aromas. Primer golpe es naranja, cítrico. Aparte de la naranja que tenemos aquí en el vaso, pero huele a cítrico. Un poco malteado también. Y al final el amargor por sus lúpulos. Vamos a probar esta cerveza. Salud. Sí. Cerveza sabe mucho naranja. Mucho cítrico. Esta cerveza tiene 5.4 grados de alcohol. Y es, como dije, sin filtrar. Por eso es el color turbio. Y los ingredientes son agua, cebada malteada, trigo blanco, avena, cilantro y lúpulos. Y cáscara de naranja valenciana cosechada en California. Por eso es el sabor acítrico tan pronunciado, acítrico que tiene. Una cerveza bastante refrescante y muy buena al paladar. Saludo otra vez. Amigos, Blue Moon está considerada como una de las primeras cervezas artesanales en los Estados Unidos. Y estas son algunas de las otras cervezas que Blue Moon produce. Light Sky Citrus Wheat, una cerveza de trigo ligera y refrescante de Blue Moon, elaborada con cáscara de mandarina real, para un sabor más ligero y excepcional, con solo 95 calorías. La cerveza tiene 4 grados de alcohol. Mango Wheat,
la cerveza refrescante con sabor a mango maduro y dulzura de malta. Además, tiene un toque de miel. Esta cerveza tiene 5.4 grados de alcohol. Moon Haze, el primer Hazy de Blue Moon elaborado con naranjas enteras secas para infundir el sabor a la cerveza, creando un sabor delicioso y jugoso y un color brillante. Esta cerveza tiene 5.7 grados de alcohol. Blue Moon y sus variedades han alcanzado medalla de oro en el año 1995, 96, 97 y en el 2008 alcanzó medalla de plata en el Campeonato Mundial de la Cerveza. Hoy por hoy, Blue Moon pertenece a la fusión entre Coors, Molson y Miller. Bueno, amigo, hasta aquí la degustación de esta cerveza, sus curiosidades, su historia. Próximo video, otra cerveza. Amigos, recuerden que los pullovers que tenemos el Junior y yo puesto, los portabotellas para las manos para que no se te mojen, las gorras, portavasos para los carros, cualquier cosa que usted quiera hacer de diseño, es gracias a RFG Transfix. Debajo del video va a salir el teléfono, usted se comunica con ellos y se lo hacen con mucho gusto. Y la cerveza que se compra para el canal es de Total Wine. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que le lleguen notificaciones, seguirnos en nuestra cuenta en Instagram y dejarnos sus comentarios debajo del link del video.